cada año que cumple un año más de la partida de mi hermano, estoy como, trato de hacer una obra social un poco grande. Ella es Lía y es la pequeña de 6 años. Padre, mi hija no vive, falleció hace 5 años, entonces no tengo el apoyo, como que decir, de él y de la familia tampoco, porque ellos, digamos, preguntan, sí, pero nunca dicen, tomen esta librita de arroz para ver si ella tiene que comer o no tiene. Recibe y se olvida, pero Dios nunca se olvida de lo que ustedes están haciendo y que Dios les bendiga siempre. Más pueda. Sé que es muy difícil poder ayudar a todos, pero en medida que a mí me vaya mejor, yo seguiré aumentando la donación porque es algo que es muy personal, es algo mío y es algo que lo siento bastante mío, me siento bastante comprometida con el tema de los niños con cáncer. Hola, ¿cómo están amigos de Facebook? Bueno, quiero contarles que el día de hoy es un video un poco diferente. Venimos acompañando a Tami Rivera. Hoy es una fecha muy sensible para ella, ya que hace 5 años ella perdió a un ser muy querido, como es su hermanito. Y pues nada, hoy vino a entregar una donación en donde nosotros la acompañamos y pues también queremos solidarizarnos con la persona a quien le va a entregar la donación. Es una niña que tiene cáncer, la niña tiene 6 años, igual detrás de cámara nos acompaña el día de hoy Longazo, que está por ahí. Pues nada, con el corazón chiquito, todo lo que escuchamos en este momento, espero que se queden hasta el final de este video. Hoy no hay polémica, pero sí queremos de su ayuda. Sabemos que tenemos personas que nos siguen en Estados Unidos, España. Quédate hasta el final, escucha esta historia y pues nada, acompáñenos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les interrumpo. ¿Cómo está Tami? Bien. Sabemos que, bueno, ahorita estás un poco sensible. Es una fecha, marcó tu vida. Veo que estás haciendo una pequeña obra social. De verdad nos gustaría saber un poquito de lo que se está haciendo. No para decir que lo estamos mostrando en redes sociales, sino para que mucha gente se incentive, ¿no? Acá estamos también con una de las personas encargadas de la fundación. Somos perfectos. La Fundación de Ayuda a Pacientes con Diagnóstico de Cáncer y Enfermedades Catastróficas. Y bueno, la intención de este video es poder ayudar a más personas. Claro, sí, bueno, desde hace 5 años, desde la fecha que mi hermano partió de este mundo por causa del cáncer, yo siempre, cada año que cumple un año más de la partida de mi hermano, estoy como, trato de hacer una obra social un poco grande, pero siempre desde que pasó eso yo como que me comprometí bastante en rendir un homenaje a él, que era un niño espectacular, amable, sincero, noble. Entonces es como que yo me he sentido muy comprometida en rendirle un homenaje a él y por eso busco la forma de ayudar a todos los niños que, no a todos los niños, no puedo, pero a los niños con cáncer en general. Y pues el día de hoy estamos ayudando a Lía, que es una niña de 6 años con cáncer, y pues le estamos haciendo una pequeña ayuda económica y pues bueno, nada, porque hay mucha gente que no sabe realmente lo fuerte que es esta enfermedad. Esta enfermedad te arrebata la energía, la salud, la vida, el dinero, todo es realmente fuerte. Sí, 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 sí. Entonces, nada, estamos justamente acá con Lía haciendo esta pequeña ayuda y pues a todas las personas que puedan sumarse, espero que lo hagan porque realmente es una situación bastante fuerte. Y es muy importante. Bueno, vamos un ratito por acá que nos cuente. Sabemos que Lía no es el único caso, ¿verdad? Hay millones de millones de casos en diferentes provincias, pero usted, bueno, es la encargada de como de esta zona, ¿se puede decir? Bueno, ahorita sí, nosotros como fundación estamos en el acompañamiento a niños con diagnóstico de cáncer y enfermedades catastróficas. Más bien, muy agradecidos de que usted haya tomado en cuenta a Lía, porque sí, realmente necesita, es un caso bastante especial, y no solamente ella, sino la mayoría de nuestros niños que están en tratamiento. Ok, bueno, veamos si podemos conversar un ratito con la mami, a ver que nos cuente un poquito. Ella es Lía, y es la pequeña de 6 años. Por ahí está jugando, ya saben, a veces ellos ni se imaginan la magnitud de lo que está pasando a su alrededor y solo son felices así. Pues cuéntanos un poquito, vemos que, bueno, Tami se acercó el día de hoy, hizo una pequeña donación, la verdad que nos conmovió a todos y por eso también hemos decidido cómo hacer este video. Quisiéramos saber qué más, aparte de, sabemos que las medicinas son carísimas, Tami nos venía contando en el carro que habían medicinas de $800 diarios que tenían que ponerles. No sé si nos acompaña Tami por acá un ratito. Y imagínense la magnitud del dinero que se gasta. Hay veces que hay personas que no lo pueden tener. Aparte del tema medicinal, ¿qué más necesita usted en este momento?
un espacio más amplio para tenerla, mi hija, porque eso de cocinar aquí adentro con ella hace demasiado calor. A veces es bien insoportable que ella mismo anda sin camisa, sin nada. A ver si me podían ayudar comprándole la lista de útiles, porque recién se reintegró a la escuela y no tiene uniforme, no tiene la lista de útiles. Y lo básico que es a veces la alimentación, porque como ella no puede comer lo que uno se come, a veces no tengo. Yo me gano la vida peinando, haciendo trencitas, a veces sale, a veces no. Y así me hago, pagando el arriendo, eso que recién salí, igual terminé de pagar la garantía, estoy debiendo un tantito del arriendo, igual que me quedó. Y así los servicios básicos, lo que... no tengo, porque no sé si le contaron que el papá de mi hija no vive, falleció hace 5 años. Sí, 5 años que falleció él, entonces no tengo el apoyo, como que decir, de él y de la familia tampoco, porque ellos, digamos, preguntan, sí, pero nunca dicen, tomen esta librita de arroz para ver si ella tiene que comer o no tiene. Como ven, solo somos las dos. Yo tengo mi mamá, sí, pero tiene igual, o sea, sus problemas aparte, solo somos las dos que estamos guerreando ahorita. Sabemos que Tami igual se hizo presente el día de hoy y bueno, ella, sabemos el corazón grande que tiene, no se va a deslindar así, va a estar todos los meses siguiendo su caso, va a estar ahí también ayudándole, no solo moralmente, sino que en este momento se necesita económicamente. Tami se hizo presente el día de hoy, lo va a seguir haciendo. También hacemos este video con el fin de que las personas nos ayuden también a poder ayudar. Yo, bueno, me comprometo también en ayudarle en lo que necesite. Ahora mismo me dice que la lista de útiles, vamos a gestionar eso lo más pronto posible. Y igual, nada, esperando que si también hay alguien por ahí que puede dar trabajo, es de la ciudad de Ibarra, también sería de beneficio también para la familia. Y pues nada, queremos agradecerle por abrirnos la puerta de su casa, que no cualquiera lo hace. Desearle muchas bendiciones, muchos éxitos que va a tener en su vida, igual con lo que ahora se viene con Lía. Y pues nada, bendiciones y que siga adelante, ¿no? Igualmente, que Dios les bendiga y les multiplique muchísimo más. Y que así como vinieron a preocuparse por el caso de Lía, que hay muchos niños más con un caso más extremo que el de ella, y que les sigan ayudando y les brinden la mano que... o sea, por el humano siempre, o sea, a veces recibe y se olvida, pero Dios nunca se olvida de lo que ustedes están haciendo, y que Dios les bendiga siempre. Pues nada, Tami, a ti también agradecerte por esta obra que estás haciendo el día de hoy, pedirle a todas las personas que nos ayuden a ayudar también. También por ahí vamos a estar dejando quizás números de contacto, cómo pueden acercarse a ayudar. Y nada, una vez más, Tami, te agradecemos en nombre de todas las personas que están viendo esto, y sabemos que para ti también es difícil. Sí, es un poquito fuerte, pero como te dije antes, esta fecha siempre lo tomo para hacer una donación un poquito más grande en homenaje a mi hermanito, que como te digo, él fue un niño puro, noble, amable, feliz, cariñoso, leal, sincero. Entonces es como que yo me he comprometido desde el primer momento en que él partió de este mundo en poder ayudar a todos los niños que más pueda. Sé que es muy difícil poder ayudar a todos, pero en medida que a mí me vaya mejor, yo seguiré aumentando la donación, porque sí, porque es algo que es muy personal, es algo mío y es algo que lo siento bastante mío, me siento bastante comprometida con el tema de los niños con cáncer. Así es, bueno, nos vemos hasta un siguiente video, y tranquila que ya mismo llega la siguiente ayuda también, ¿ya? Nos vemos hasta un siguiente video, chau chau. ¿Qué tiene? A ver, ¿qué tiene la Lía para que nos vea? Es tu refri. Es para que haga buen cebollado, ¿eh? A ver, me muestras dónde es tu refri. ¿Le puedes sacar la refri? Ahí está la refri. ¡Qué loco! ¿Y qué nomás tienes ahí, Lía? ¿Y quisieras una refri de verdad para ti, para jugar? Sí, que tenga hielito. ¿Hielo? ¿Ya? Sí, pero de juguete. Ya. Hielo de juguete. Ah, ve, y mete el pescado. Tiene todo ahí, Lía. Oye, ¿dónde sacaste esto, Lía? No sabía que estabas ahí. No, recién le veo que saqué. Y ha tenido con puerta, con todo, ¿no? Sí, pero está el esposo, le quedó bien. Es puerta de la refri. Sí, de la refri. Mire.
De la hielera de aquí. Ah, ah, ¿le sacaste de esa refri? No, ya no le saqué. No le sacaste y está. A ver, yo tengo pizza. Yeah. ¿Te gusta la pizza? ¿Cuál es tu comida preferida? La pizza, hamburguesa, papas fritas. Ay, pero eres goloso. KFC. ¿KFC te gusta? Sí. Qué rico. ¿Y si puedes comer KFC? Oye, mira, cuando vayas a Quito vas a comer las papas del hongo, ¿ya? Así le dices a la mami. Sí, 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 sí ha comido eso. ¿Se ha comido? ¿Se acuerda que yo comí, mamá? Sí, comí. Qué loco, ella se ha tu ¿qué es eso? Pimiento. 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 Tienes todo tú. Cebolla. ¿Y qué te falta para ya tener la cocina completa? ¿La refri? Una cocina grande, la refri y el esto. Ah, el microondas te hace falta, ya, ya, ya. También me falta... ¿Qué más te falta? Esas mayonesas de juguete. Ah, mayonesas de juguete te falta. Yo he visto que la usan una cosa así. Mayonesa de juguete. Mayonesa de juguete. ¿Y no te gusta la mayonesa real? Ya. Yeah. Yeah. Me gusta. Me sé comer para los dedos. ¿Te sabes chupar los dedos de la mayonesa? Galleta. Tienes todo, tío. Un galleta. Solo te hace falta la refri y el microondas. Una refri, sí. Microondas y una cocina grande. ¿Por qué miras esas cocinas? Muy chiquitas. No avanzas a cocinar rápido, ¿no es cierto? Ya me imagino ya. Sí, porque está, parece la cocina que tiene el hongo, no cocinas rápido ahí.